Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Claro que tengo la información para ustedes. Javier Corral Jurado, el gobernador de Chihuahua, pues se le cayó el teatrito porque no solamente está el PRI y el PAN como los grandes acaparadores del agua allá en Chihuahua, sino que es un tema eminentemente electoral. Por otro lado, las mismas redes de complicidad llevan a ligas que pueden estar, bueno, de hecho se comenta así, ligados a grupos delincuenciales. Y Santiago Nieto tiene una investigación contra varios de esos grupos ahí en Chihuahua y en diferentes partes del país. ¿Se le cayó el teatro? Bueno, pues es que con tantas mentiras no puede sostenerse. Aparte, déjeme le digo, permítame decirle que pues ya respondió Javier Corral, que es muy malo el presidente, que por qué no nos deja robar. Bueno, lo dice de otra manera. Es agresivo, es altanero, prepotente, cuando en realidad lo único que defiende son sus intereses. Fíjese, simuló una confrontación con Javier Duarte, que está preso en Florida y que está sujeto a un proceso de extradición a México por diversos delitos. ¿Por qué, si Javier Corral sabía de todo esto, no lo dijo? Aparte, también mintió cuando le preguntaron sobre el agua que debía entregar de acuerdo al tratado que existe con Estados Unidos, y luego siempre no. Las reuniones de seguridad, donde se tratan temas sensibles para el país, se levantaron porque la información llegaba de Javier Corral a la dirigencia del PAN, y el golpeteo, y a los llamados productores, que no son más que caciques de Chihuahua que lucran con el agua en esa entidad federativa, la más grande del país, pero también gobernada por alguien que no puede dársela de muy santurrón cuando en realidad protege intereses mezquinos, intereses corruptos de exgobernadores, y le caló duro que lo exhibieran las mismas autoridades de la Comisión Nacional del Agua respecto a esta situación. La Subdirección de Seguridad dio a conocer todo un esquema donde operaban los mismos acaparadores del agua rodada que tanto pelean en Chihuahua y que no es más que una bandera política. Digo, el Frena igual se levanta del zócalo y va para allá con su pandillita. Estos son la oposición moralmente derrotada, exhibidos, y no les gustó. Y responde Corral, le va a responder Santiago Nieto, no se preocupe, no tarda mucho. Las investigaciones sobre el dinero, sobre el billete, sobre las cuentas, sobre los grupos delincuenciales, esa es la especialidad de Santiago Nieto Castillo. Parece que tiene lista esa investigación, y si no, no va a tardar mucho. Está encargadito. Digo, no es ninguna venganza, pero si son personajes que tienen una colita larga, pues deben tener la lengua corta, ¿verdad? Bueno, amigas, amigos, denle like al video. Voy a hablar del tema. Se les cayó el circo, se les cayó el cantón. Voy a hablar del tema y voy a presentar todos los argumentos. ¿Por qué? ¿Y qué dice Javier Corral? No se lanza contra el presidente. No es darle publicidad, es quitarle la máscara. Es tiran la piedra y esconden la mano. No le quitaron seguridad, al contrario, se han incrementado la presencia de efectivos allá. El gobernador debiera cuidar a una institución como la Guardia Nacional. Pero como está en campaña y quieren votos en 2021, pues ya ve. Ahora resulta que es el Mesías. No, pues falta mucho para el 24, Javier Corral. Bueno, vámonos a la información. Me cargo, like al video, suscríbase a ACM Canal 54. Gracias de todo corazón a ustedes que apoyan en Oxxo, Saldazo y en PayPal. Vámonos a la información que está por demás interesante. Esto fue lo que se dijo hoy por la mañana. Tuve una reunión desde diciembre con la ministra Olga Sánchez y los gobernadores, y él se comprometió a pagar el tratado, evidentemente siempre cuidando a los productores, que fue lo que hicieron todos los gobernadores. Después, el 1 de agosto, se le presenta un plan para ir evaluando los escurrimientos y la extracción en las presas. Él lo rubrica y repentinamente rompe lanzas contra la Federación, y a raíz de los hechos de la boquilla y desde antes, pues queda claro que él ha estado permitiendo toda una campaña en contra del gobierno federal y sobre todo de la Guardia Nacional. Como lo explicaba ayer el señor presidente, pues perdió la confianza, sobre todo en áreas donde se definen cuestiones muy estratégicas. No, vas a estar definiendo operativos clave con quien luego filtra información falsa a los agricultores. Entonces, del lado del gobierno federal siempre hubo diálogo, disposición, altura de miras, pero desafortunadamente quizá por toda esta red de intereses económicos, de acaparamiento y de carácter político, pues él finalmente tomó otro camino, porque él decía que la federación había dejado Chihuahua. No es cierto, hay un despliegue muy importante que equivale a 4 o 5 veces más la Policía Estatal de Chihuahua. Y al final el gobernador me dijo, está bien, me parece una propuesta muy razonable. Yo estoy de acuerdo en ayudar al gobierno a cumplir el tratado. Lo firmamos, ahí está mi rúbrica y ahí está la rúbrica del señor gobernador. Y 2 semanas después, pues desconoció por completo lo que habíamos acordado. Obviamente que esto es una decisión federal, no necesitábamos su permiso, pero quisimos hacer un diálogo porque así lo pidió el señor presidente, que siempre tratáramos de tener diálogo y de resolver las cosas de esta forma, de cómo está la entrega de aguas. Y por supuesto, pues todo este planteamiento fue un planteamiento técnico hecho por los ingenieros de Conagua, no fue algo que nos inventamos, es simplemente la realidad. Bueno, y aquí tiene Javier Corral, que responde a su manera. Ahora sí que ir por partes. Es ruin, es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la información. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México. Haber pasado de un presidente corrupto y corruptor como lo fue Peña Nieto a un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad, y ese es el presidente López Obrador. Porque aunque lo haya dicho Ricardo Mejía Verdeja, quien instruye este manejo, quien está atrás de esta manipulación, pues es el propio presidente de la República. Ustedes saben perfectamente cuál es el tema de este pseudoempresario Carlos Cuevas, que cuando el gobierno del estado se enteró de sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, no solamente investigó, actuó y lo detuvo. Claro que eso de manera deliberada pues no se va a decir en la mañanera, pues ahí solamente se manipulan las cosas. En diciembre 3 del año pasado no hubo ningún acuerdo firmado, eso es falso. Son mentiras las que se están diciendo. Ahí estuvimos varios gobernadores. Ahí solamente lo que se nos informó es que querían adelantar el pago del tratado y querían sacar 1,000 millones de metros cúbicos de la boquilla. Y ahí fue donde se presentó el tema. Nunca hubo un acuerdo firmado. Luego, posteriormente, efectivamente nosotros, como lo hemos dicho siempre, hemos estado de acuerdo en que Chihuahua aporte lo que puede aportar al tratado, no más que eso. Y por supuesto que hemos estado de acuerdo con la propuesta que los propios productores nos hicieron a nosotros. Los productores ofrecieron al gobierno de la República 100 millones de metros cúbicos de agua. Y nosotros nos comprometimos a buscar que fueran un poco más de eso, 117. Pues hoy no solo serán 117, van a ser más de 270 millones de metros cúbicos, porque ahora hasta cínicos son, se han vuelto cínicos. Este Ricardo Mejía Verdeja ha perdido cualquier escrúpulo, se convirtió en el porro mediático de López Obrador en este tema. Y eso también dice muchas cosas. Le confirieron al subsecretario de Seguridad una negociación en este conflicto que correspondía a áreas políticas y del agua. Y eso es todo lo que ha ido no solamente tensando las relaciones, acrecentando el conflicto, sino irritando a los agricultores y a los productores y a todo Chihuahua, porque hay un manejo deliberadamente manipulador del conflicto. Es falso, ellos lo saben, que Chihuahua ha aportado solo el 45% de lo que le corresponde. O sea, aquí no se le engaña a la gente. El Estado va a terminar entregando en todo el quinquenio alrededor de 905 millones de metros cúbicos de agua. Pues es un tratado internacional. Bueno, ahí tiene a los empresarios, a los productores. Javier Corral, el gobernador, Carlos Cuevas Abundis, José Reyes Baeza, Fernando Baeza Meléndez, Andrés Valles, presidente del módulo de riego 004, José Francisco Ramírez, alcalde de Rosales. Aquí está un personaje que fue recluido en el Cereso número 1 de Aquiles Cerdán en noviembre de 2019 para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en Delicias, 59 millones de pesos, una obra estatal del plan de desarrollo de la entidad. Tiene nexos esta persona que está aquí señalada con Juan Carlos Pérez Rodríguez Sal, alias el Placas, el rey del huachicol, líder del cártel del Pacífico. Y pues el que genera las protestas activas es el diputado local Jesús Alberto Valenciano. Protesta activamente contra el gobierno federal. Y aquí están los apoyos, aquí está todo. ¿Cuáles mentiras? Lo que pasa es que no le gusta. Y aquí están los panistas, tampoco cantan mal las rancheras, mire. La familia Porras Muñiz, los cebolleros, Enrique Abelardo Porras Muñiz, del Partido Acción Nacional, Mario Mata, presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano García. Aquí están todos, 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 todos. Entonces no entiendo por qué, si hay elementos que nos llevan a ver esta verdad, el gobernador sigue aferrado a que él, pues, que entregó todo. Por otra parte, el senador Cruz Pérez Cuellar desmintió en redes sociales los dichos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sobre un supuesto rompimiento en materia de seguridad del gobierno federal a partir del conflicto de agua con la presa La Boquilla. Pérez Cuellar llamó cobarde y mentiroso a Javier Corral, luego de que éste acusara a la Federación de ordenar al delegado Juan Carlos Loera no asistir a las reuniones de seguridad y en su lugar sesionar por su lado en la zona militar. Primero, Javier Corral le niega la entrada a las reuniones de seguridad al delegado del gobierno federal, a Juan Carlos Loera, y luego dice que el gobierno mexicano frenó la cooperación en seguridad. Este gobernador es cobarde, que tira la piedra y esconde la mano. De acuerdo con Pérez Cuellar y con el mismo delegado federal, su exclusión de las mesas de coordinación para la construcción de la paz habría sido ordenada por el gobernador de Chihuahua. Juan Carlos Loera dice que el gobernador de Chihuahua acusa al gobierno federal de politizar la seguridad. Sin embargo, por instrucción suya he sido excluido de las reuniones de seguridad estatal. Lo anterior por señalar los conflictos, la politiquería, la actuación politiquera de funcionarios de su gobierno en el conflicto del agua. Pues el conflicto es un tratado internacional, data de 1944. Javier Corral, aquí tiene una foto que habla más que 1000 palabras. Está ligado a Javier Duarte, a quien él dice que tienen que detener, y sin embargo, ahí está con su mentor político. Sí, él es Gustavo Madero, ahí está Javier Corral, y está César Duarte, en ese entonces, en el candelero político. Y bueno, pues son de los mismos, ¿no? Pues es el PRIAN esto. Y pues Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, no hizo más que exhibir que hay una red de políticos de Chihuahua, del PRI, del PAN, que acaparan el agua. El gobierno federal señala que está metido en narcotráfico, y esto son cosas serias. Por mucho que quiera Javier Corral ser candidato presidencial del Partido Acción Nacional en 2024, pues esto le tumba más la credibilidad del pueblo de Chihuahua. No es tanto el pueblo de Chihuahua, se lo aseguro. Es más un asunto de política y es más un asunto de grilla, porque las elecciones de 2021 están a la puerta. Nunca se había presentado un conflicto, nunca, en Chihuahua, nunca. Igual en los otros estados. Las presas, las hidroeléctricas, son instalaciones estratégicas del gobierno federal. Pero como está metida la mano del narcotráfico, de la delincuencia organizada, junto con Javier Duarte y Javier Corral, que son amigos, esto puede pasar inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera Y bueno, a lo que es la Fiscalía General de la República, con todo y lo que, pues ya sabemos que es muy laxa, que pues no integra las carpetas adecuadamente y otras cosas, pero ese es otro tema. Javier Corral, pues, se va en contra de López Obrador, del presidente de la República, simplemente porque le destapan su teatro y le hacen ver la realidad. Proteges al PRI, al PAN y a delincuencia organizada. ¿Cómo la ve desde ahí? Eso es Javier Corral, un integrante más del PRIANATO, del canal del PRIANATO, de los que quieren o los que se elevan como verdaderos paladines justicieros, pero traen una cola muy larga y cuando le sacan sus verdades, pues no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Votos. ¿Qué es lo que quieren? Poder, dinero, prestigio, lo que ya se ve que se les va a terminar en 2021. Ya Javier Corral es prácticamente exgobernador de Chihuahua y quiere dejar, pues sí, a Gustavo Madero, su mentor político, ahí, en ese estado. La bronca es, ¿y ganará? Bien, amigas, amigos, están enterados. Se le cayó el circo a Javier Corral y ahorita todos lo defienden, Bueno, la pequeña cúpula de comentócratas y chayoteros, aquí no lo defendemos de nada. Si cometió un error, hay que señalarlo y hay que quitarle la máscara. Amigas, amigos, están informados aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos a la próxima. Órale pues, nos vemos.